Buenos días, bienvenidos al ciclo de conferencias sobre nuestro sistema solar. En Agda, en algunas ocasiones nos gusta volver a los temas básicos y de eso se trata este ciclo de conferencias, hablar de el sistema solar en el cual habitamos. Este trabajo, pues, lo hemos llevado a cabo durante mucho tiempo. Tuvimos, de hecho, un grupo que trabajaba solo en este tema, un grupo de estudio y hasta un curso que alcanzó a tener hasta 18 conferencias. Este es algo muy resumido porque obviamente el tema del sistema solar podría llevar muchísimo tiempo, pues hablar de él. Entonces, esta es una conferencia, es un ciclo de conferencias donde vamos a mirar, está enfocado sobre los tres tipos de planetas. Hoy vamos a tener la primera conferencia sobre el sistema solar interior, donde están los planetas terrestres y el cinturón de asteroides. Hemos llamado el ciclo nuestro sistema solar porque existen muchos otros sistemas solares. Hoy en día sabemos que hay más de, están llegando casi ya a 5.000 planetas conocidos en otros 3.000 y tantos sistemas solares en la galaxia. Entonces, obviamente no somos el único, pero somos el que mejor conocemos, por eso nos podemos enfocar en él. Pero conociendo nuestro sistema solar podemos entender mejor los otros sistemas solares, las diferencias, las similitudes, etc. Todo sistema solar está formado por una estrella, que en nuestro caso es el Sol, y unos planetas que se mueven, que giran alrededor de esa estrella. En nuestro caso, la estrella, pues, es nuestro Sol, una estrella tipo medio, no es ni de las muy calientes ni de las muy frías, lo vamos a ver luego. Y los planetas, tenemos 8 planetas principales en nuestro sistema solar, 4 planetas que llamamos terrestres, que son los que vamos a hablar en el día de hoy, y 4 planetas gigantes gaseosos, que son los que hablaremos la semana entrante. Los planetas están divididos realmente en tres familias de planetas en nuestro sistema solar. Los planetas terrestres, llamados así porque la Tierra hace parte de ellos y que en su orden de distancia al Sol son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y que como les digo será nuestro tema de hoy. Y los planetas gaseosos o planetas jovianos también, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero a partir del 2006 hay una tercera familia de planetas denominados planetas enanos, justamente como su nombre lo indica, porque son muy pequeños, incluso más pequeños que nuestra Luna, representados especialmente por Plutón, que vino a hacer, a formar el grupo, digamos, cuando fue excluido como planeta principal, y está conformada por 5 planetas que son Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres, y que será el tema de nuestra tercera conferencia de este ciclo. Y finalmente, en el sistema solar, pues hay una gran cantidad de lunas, sobre todo en el sistema solar exterior, o sea, alrededor de los planetas gaseosos o los planetas gigantes, y también, pues hay lo que llamamos cuerpos menores, que son los asteroides, los cometas, esencialmente, pues asteroides y cometas. Y las lunas, pues que también son consideradas cuerpos menores. Antes de empezar a centrarnos en los planetas terrestres, hay que hablar generalidades para poder para poder entender mejor nuestro sistema solar. Entonces empezaremos por el origen del sistema solar. Nuestro sistema solar nació hace 4.600 a 4.800 millones de años. O sea, realmente si ustedes consideran que la edad del universo está en 13.800 millones de años, somos un sistema solar relativamente nuevo y de hecho consideramos que es un sistema solar de segunda o tercera generación, o sea que hubo otros antes. Nuestro sistema solar, como todos los sistemas solares, nace en las grandes nubes de gas y polvo, las nebulosas que hay en la galaxia y de las cuales sabemos que dentro de esas nebulosas, por acumulación de gas y polvo, se forman sistemas solares. Eso lo sabemos porque, por ejemplo, esta fotografía del telescopio espacial Hubble de la nebulosa de Orión muestra cómo se ve ahí que se están formando nuevos sistemas solares. O sea que lo que ocurrió hace 4.600
600 millones de años con nuestro sistema solar es un proceso que se sigue dando y, por ejemplo, en estas regiones de Orión donde están naciendo estrellas, vemos que alrededor de las estrellas hay esos discos oscuros que son justamente discos protoplanetarios, discos en los cuales se están formando nuevos sistemas solares, nuevos sistemas planetarios. ¿Cómo se forman? Generalmente tiene que haber un fenómeno externo que puede ser, por ejemplo, la explosión de una supernova para que el gas y el polvo en estas grandes nebulosas se empiece a comprimir, pero también puede darse por otro tipo de efectos gravitatorios. El hecho es que esa compresión hace que el gas y el polvo se vuelvan más densos y empiecen a acumularse formando nuevas estrellas. Realmente no se forman solo unas estrellas, esos glóbulos, como partes de la nebulosa que forma como glóbulos, realmente tiene varias protoestrellas que a su vez van a formar diferentes sistemas solares. Esas formaciones de estrellas se van disgregando, o sea, nacen juntas, se van disgregando y algunas de ellas pueden quedar asociadas en estrellas dobles o triples o pueden, como el caso del Sol, que debió nacer en un grupo de estrellas, alejarse unas de otras y finalmente el Sol, hasta donde sabemos, es una estrella solitaria con el sistema solar a su alrededor. ¿Cómo ocurre el fenómeno? La nebulosa, como les digo, por esas influencias externas, va rotando, va colapsando, o sea, va volviéndose cada vez más densa, va concentrando material, va empezando a girar cada vez, a medida que se va concentrando, va girando más rápido y va adquiriendo en su centro cada vez más temperatura, hasta que en el puro centro empieza a calentarse tanto el gas que da origen a una protoestrella. Aquí lo vemos mejor, o sea, lo que inicialmente es otro fenómeno que ocurre, lo que inicialmente está en una distribución que podemos llamar esférica. A medida que el gas y el polvo de la nebulosa va girando, se va disponiendo sobre un plano, sobre un disco. Ese material se va disponiendo sobre un disco y aquí lo podemos ver en otra representación y va girando cada vez más rápido. Como les digo, en el centro de ese disco se va a formar la protoestrella y sobre el disco, sobre los brazos del disco, se van formando los protoplanetas. ¿De qué estaba formado, no, cuál fue el material primordial de nuestro sistema solar? Pues indudablemente el material del universo. O sea, en su mayor proporción hidrógeno y helio, que son los constituyentes principales del universo, y otra serie de compuestos formados por los elementos más abundantes como carbono, nitrógeno, oxígeno y la combinación con ese hidrógeno. Ya había obviamente moléculas en esa nebulosa y entonces podemos ver que los materiales que podemos llamar los hielos están formados más que todo por agua, amoníaco y metano, o sea, la combinación del carbono, el nitrógeno y el oxígeno con el elemento más abundante que es el hidrógeno. Y hay otra proporción que está formada, una proporción un poco más baja por roca y hierro. Las rocas son esencialmente silicatos, porque el silicio es otro elemento muy abundante, y el metal es, como lo dice acá, es esencialmente hierro, níquel y aluminio, y por supuesto otros metales en menor proporción. Esos componentes de la nebulosa solar tienen diferentes temperaturas de condensación. Entonces podemos hablar de que los metales tienen temperaturas de condensación muy altas, de 1000 o 1600 grados Kelvin. Igual las rocas, los silicatos, los minerales, un poco más bajas, pero también están del orden de los miles de grados Kelvin. Mientras que lo que llamamos los compuestos hidrogenados, agua, amoníaco, metano, ya están sólidos por debajo, es decir, ya son hielos, pero por debajo de temperaturas de menores a 150 grados Kelvin. Y lo que son los gases, que esencialmente son hidrógeno y helio, no condensan nunca porque son muy, muy pequeños, muy, muy ligeros,
y no alcanzan a, están siempre en estado gaseoso. Además, abajo ustedes pueden ver que el hidrógeno en el helio es lo que más proporción tiene, como ya lo habíamos visto, es como un 98% de del componente de la nebulosa solar, mientras que los compuestos hidrogenados son 1.4%, la roca 0.4% y el metal 0.2%. Ahora, hay una distribución de este material a medida que se aleja uno de la protoestrella, del Sol. Entonces, los que resisten mayores temperaturas están más cerca a la estrella, como son los metales y las rocas y los silicatos, metales que funden más rápido, como el cobre o el zinc y el mercurio están más afuera, y lo que está más afuera es el metano, el amoníaco y el agua. Veámoslo mejor acá. Entonces, lo que quiero decirles es que la protoestrella está en el centro y se va formando, es un gradiente de temperatura, o sea, lo que está más cerca a la estrella está más caliente y lo que está más alejado está más frío. Entonces, los elementos refractarios, como el metal y la roca, están distribuidos, están más concentrados, digamos, más cerca de la estrella, mientras que lo que está más frío, el metano, el amoníaco del agua, está a temperaturas más exteriores, donde pueden estar en forma de hielos, y los otros compuestos, el nitrógeno, dióxido de carbono, están aún más afuera. Tiene que ver con esto también. Que las moléculas, digamos, se mueven mucho más rápido cerca a la estrella porque hay temperaturas más altas y entonces escapan más fácilmente que cuando están fuera, que se mueven menos rápido. O sea, tiene que ver con sus características químicas y también con las temperaturas. Entonces, todo esto hace que cerca a la estrella se formen planetas que están constituidos más que todo por roca y metal, los planetas terrestres. Y por fuera, digamos, que podemos llamar una línea de congelamiento, se crean planetas que están más formados de hielos, de roca también, pero más formados de hielo y de gas también, que en estas regiones exteriores del sistema solar se mueven a velocidades inferiores. Y esta es la otra cosa que tiene que ver, o sea, hay una velocidad de escape, o sea, los gases tienen unas velocidades a las cuales, por encima de las cuales un planeta es incapaz de atraparlos, a no ser que sea lo suficientemente grande, o sea, la gravedad no es capaz de atraparlo. Entonces, ustedes pueden ver acá esta gráfica que muestra la velocidad de escape contra la temperatura. Entonces, como vimos, los planetas que están más cerca a la estrella están más calientes. Y también tiene que ver su masa. Eso implica que planetas como Mercurio o una luna, como nuestra luna, que puede ser considerada también para este efecto como un cuerpo planetario, son tan pequeños y están en una zona tan caliente que son incapaces de atrapar prácticamente ningún gas, y por eso vamos a encontrar que tanto Mercurio como la luna no poseen atmósfera ni poseen agua porque no fueron capaces de atraparla desde el inicio. Ya planetas más grandes como Venus, la Tierra o Marte, entonces ya tienen mayor gravedad, están un poco más afuera y son capaces de atrapar gases como agua, como oxígeno, como nitrógeno, etc. Y ya gases como el hidrógeno y el helio, que son mucho más ligeros y cuyas velocidades de escape, fíjense que el helio o el hidrógeno están en velocidades de 100 kilómetros por segundo. Entonces ya estos planetas terrestres son incapaces de atrapar esos gases y son los planetas gigantes que están en la zona más externa del sistema solar, que están más fríos y tienen mayor masa, los que son capaces de atrapar para su formación hidrógeno y helio. Ahora, cómo se van formando los planetas? Inicialmente lo que existe en la nebulosa es gas, como hemos visto, diferentes tipos de gases, pero también hay granos de polvo. Esos granos de polvo están constituidos más que todo por silicatos, por metales y también por hielos. Inicialmente esos gránulos de polvo se atraen unos a otros por fuerzas electrostáticas.
Pero cuando van adquiriendo suficiente masa, entonces la gravedad empieza a jugar un papel importante y van formando cada vez cuerpos más grandes hasta que forman lo que se llaman los planetesimales, o sea, los cuerpos que ya tienen tamaños de metros o de kilómetros, que son los que van a formar los planetas. Y esos planetesimales, ya por acción de la gravedad, empiezan a chocar unos con otros y empiezan a agregarse unos a otros, formando los planetas. En esos choques, bueno, esto es una representación artística, en esos choques los planetesimales se calientan, o sea, esos choques producen una gran energía y finalmente los planetas en formación son planetas, los planetas terrestres en formación son planetas fundidos, o sea, son planetas de roca fundida. La otra cosa que podríamos hablar con esta gráfica es que todo se forma al tiempo, o sea, mientras la protoestrella se está formando, se está prendiendo, digamos, en el centro del sistema solar en formación, en los diferentes discos se están formando simultáneamente los planetas. En el caso de los planetas terrestres, que son los que nos interesan en esta conferencia, existe otro fenómeno que se llama la diferenciación vertical y que consiste en que la gravedad, como están fundidos, la gravedad hace que hacia el centro se vaya lo más pesado y hacia el exterior quede lo más liviano. Entonces, estos planetas empiezan a diferenciarse teniendo en su centro lo más pesado, que son los metales, especialmente hierro y níquel. En la parte externa, la roca más liviana, que va a formar la corteza. Y en el intermedio, la roca un poco más pesada, que va a formar el manto. Y aquí podemos ver la representación de estos planetas con esa configuración. O sea, tienen generalmente un centro metálico, un manto de roca y una superficie también de roca, pero una roca más liviana. Y por supuesto, pues van a formar también, como en el caso de la Tierra, océanos por el agua y atmósferas. Como les dije, ya les adelanté, los planetas muy pequeños, como es el caso de Mercurio, son tan pequeños que como no alcanzan a atrapar gases, no van a ser capaces de formar ni océanos, pues, ni cuerpos de agua, ni atmósfera. En la parte final de la formación del sistema solar, todo el material remanente empieza a caer sobre esos planetas en formación, creando por un lado aún más calor, o sea, los planetas siguen en un estado de roca fundida, fundidos, y además ese bombardeo que se llama el bombardeo pesado y que duró unos 500 a 1000 millones de años, va a crear sobre estos planetas una gran cantidad de cráteres, cráteres que son muy grandes y que van a estar presentes. Vamos a ver que en algunos planetas la evolución del planeta los borra, en otros quedan presentes, como es el caso de la Luna. Entonces, esos cráteres son importantes porque nos van a permitir saber un poco la historia del planeta. Ese bombardeo inicial duró, como ya les dije, aproximadamente los primeros 500 o 1000 millones de años, más o menos, y lo podemos ver en esta curva roja que muestra la velocidad de craterización, la rata de craterización y el tiempo en miles de millones de años. Entonces, al comienzo es muy alta la rata de craterización y a medida que el material pues se va acabando, va bajando. Y ya hoy en día, y ya hace ya unos 2.000 o 2.500 millones de años, la rata de craterización es mucho, mucho menor. Entonces, realmente esos cráteres grandes, bueno, además porque en el comienzo, en el bombardeo pesado, había cuerpos mucho más grandes, a medida que pasa el tiempo, ya hay menos material y lo que puede caer es un pedazo de un asteroide o un cometa o un meteorito, que son cuerpos más pequeños. Entonces eso hace que los cráteres del inicio, como lo podemos ver a la derecha, son los cráteres viejos, más viejos, son también los más grandes, mientras que los cráteres jóvenes son pequeños. O sea, los cráteres, digamos, que están en Mercurio o en la Luna, pueden tener diámetros de 50, 100, 150 kilómetros, mientras que los cráteres de meteoritos jóvenes,
de impactos jóvenes pueden tener solo, no sé, 10 kilómetros de diámetro, una cosa así, o incluso menos. Entonces, eso los diferencia. Este es un resumen de la formación planetaria. Entonces empieza por la acreción, que es simplemente eso que hablamos de los planetesimales que se van uniendo unos a otros por atracción gravitacional. El calentamiento y la fusión, o sea, los planetas que quedan en forma fusionada en esos inicios, en forma de roca fundida. Hay un momento en que la atmósfera primitiva se pierde, ya sea por el fenómeno que vimos de que hay planetas que si no alcanzan suficiente masa son incapaces de atrapar gases, pero también ocurre un fenómeno y es que la estrella en sus comienzos produce un viento solar muy fuerte, que se llama el viento Te Tauri, que barre las atmósferas primitivas de los planetas. Luego, entonces, ya hace 3.500 millones de años más o menos, hay enfriamiento, formación de las crostezas. En esa época se da el intenso bombardeo y finalmente las últimas actividades geológicas pues son lo que se llama desgasificación volcánica, o sea que por los volcanes de esos planetas vuelven a salir gases que, como vamos a ver ahora, van a formar como una segunda atmósfera. Hay craterización, pero es más pequeña de los cráteres formados por el bombardeo, por los golpes de los meteoritos, pero ya los pequeños. Y hay fenómenos geológicos como erosión o tectónica de placas que vamos a ver más adelante son responsables de la evolución geológica de estos planetas. Como les había dicho ya, digamos, una de las primeras cosas que ocurre es que la atmósfera primitiva de estos planetas se pierde. O sea, hay una atmósfera 1, llamémosla, que puede tener hidrógeno, helio, que vimos que se perdió, y otros gases, y como les digo, incluso también el fenómenos asociados a la estrella hace que se pierdan las atmósferas primitivas. Las atmósferas secundarias entonces surgen de la actividad ya volcánica de estos planetas porque en los minerales que forman el manto de los planetas hay agua y esa agua y hay otros gases. Entonces por los volcanes sale agua, dióxido de carbono, metano, etcétera, que empieza a formar una segunda atmósfera. Y también hay el bombardeo que dijimos. También hace que cuerpos helados que vienen del sistema solar exterior, esencialmente cuerpos tipo cometas, choquen contra estos planetas y les aporten gases. Vamos a ver después que los cometas están formados por gases porque vienen de la parte externa del sistema solar, entonces son ricos en agua, en metano, en amoníaco, en dióxido de carbono, etcétera. Entonces, al golpear contra los planetas terrestres, les aportan estos gases. Gran parte del agua de la Tierra se cree que pudo haber venido de origen cometario. Y en el caso de la Tierra, ya cuando se dio el fenómeno de la vida, entonces ocurrió el fenómeno de la fotosíntesis, en el cual las plantas y sobre todo el plancton en los mares contribuyeron a convertir dióxido de carbono en oxígeno y ese oxígeno empezó a cambiar la atmósfera de la Tierra y realmente en el caso de la Tierra podemos decir que existe una tercera atmósfera en la cual una atmósfera que se vuelve más oxidante, en la cual ya tenemos mucho menos dióxido de carbono y mucho más oxígeno y metano, y ozono O3, que va a permitir que este planeta tenga, por ejemplo, una capa de ozono que la protegerá de la luz ultravioleta del Sol. Esta sería la composición final de las atmósferas, o sea, atmósferas de los planetas terrestres. Como les digo, la mayoría tiene una gran cantidad de dióxido de carbono, nitrógeno en menor proporción, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, y trazas de otros elementos como argón, por ejemplo, como un gas noble. La Tierra ya desde entonces podemos decir es bien diferente, especialmente por el fenómeno de que se produce nitrógeno y se consume CO2. Entonces hoy en día es un 78% nitrógeno, un 21% oxígeno, y tiene las trazas de argón,
gas noble y de dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono en la Tierra está en cantidades mínimas, vamos a verlo luego, y eso también trae consecuencias bien importantes en el clima de la Tierra. Esta tabla muestra la composición, entonces volvemos lo que vimos antes, mientras que Venus, fíjense que Venus y Marte tienen un 95-96% de dióxido de carbono, mientras que la Tierra solamente tiene un 0.3%. Y los otros gases que ya habíamos visto. Y la presión también es importante, o sea, mientras que Venus, bueno, partamos de la Tierra tiene una atmósfera de una presión media, un bar a nivel del mar, un bar de presión. Venus tiene una atmósfera muy pesada que hace que en su superficie la presión sea casi 100 veces la presión atmosférica terrestre, mientras que en el otro extremo Marte tiene una presión que es casi un milésimo, perdón, un centésimo de la presión de la Tierra, o sea, es una presión muy baja porque la atmósfera es muy enrarecida. Entonces, esa presión va a tener también consecuencias bien importantes en la evolución y en las características de las atmósferas de estos planetas. Y otra cosa interesante que ustedes pueden ver en la última fila es que mientras que la Tierra tiene nubes de agua, Venus tiene nubes de ácido sulfúrico y Marte tiene nubes de dióxido de carbono y también de agua, pero mucho menos abundantes. Bien, entonces, pues así se forma el sistema solar. Era importante que habláramos de esto. Y finalmente, pues al final de todo este proceso, tenemos el sistema solar como lo conocemos hoy en día. Ahora, hay otro tema que también hay que hablar porque nos vamos a referir a él a lo largo del ciclo y es la unidad de medida en el sistema solar. La unidad de medida que se usa en el sistema solar es lo que llamamos la unidad astronómica y esa unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, que es ese número que vemos ahí, pero lo aproximamos a 150 millones de kilómetros, que ustedes deben haber oído que en tiempo luz son 8 minutos luz, o sea, la luz tarda de llegarnos desde el Sol 8 minutos. Pero justamente porque las distancias son relativamente cercanas en nuestro sistema solar, no usamos tiempo luz, sino unidades astronómicas, porque tendremos que hablar de minutos luz, de horas luz, de días luz, y eso es complicado. Entonces, siempre se usa la unidad astronómica. Entonces, tomando a la Tierra como referencia, pues por definición está una unidad astronómica. Hay dos planetas interiores a la Tierra: Mercurio, que está a 0.39 unidades astronómicas, Venus, que está a 0.7, Marte, que está a 1.5, y esos serían los cuatro planetas terrestres que realmente están muy cerca, en una zona muy cercana, todos ellos a solo una distancia de 1.5 unidades astronómicas del Sol. En esa distancia están los cuatro. Fíjense que ya cuando uno va al sistema solar exterior, están mucho más alejados, Júpiter a 5.2, o sea, 5 veces más lejos del Sol que nosotros, Saturno 9.6, Urano 19, Neptuno 30, y vamos a ver que Plutón y otros planetas que vamos a ver más adelante están hasta 40 y muchas más unidades astronómicas. Hay cuerpos hasta 90 o más unidades astronómicas. Pero por ahora, pues, concentrémonos en los ocho planetas, o sea que Neptuno sería en este caso el más lejano a 30 unidades astronómicas. Y aquí lo vemos, digamos, representado, un taller que alguna vez hemos hecho y que sería interesante que ustedes hicieran, vuelvo a la diapositiva anterior, es en su casa podrían poner a la Tierra, hacer que, digamos, la Tierra esté a 1 metro, entonces si ponen todo proporcional, van a tener que irse al parque porque Neptuno tiene que estar a 30 metros de distancia, pero también pueden hacerlo con centímetros, entonces esa proporción nos da más o menos para que se hagan una idea de distancias, que si uno pusiera a Neptuno como en el borde de un plato de comida, todo el sistema solar interior hasta Marte tendría el tamaño más o menos de una alberja en el centro del plato. Eso para que vean lo pequeño que es el sistema solar interior, o sea, los planetas terrestres están en una zona muy cercana al Sol realmente.
La otra cosa es que por el movimiento inicial de la nebulosa que vimos que se dispuso sobre un mismo plano y sobre ese plano se formaron los planetas, todos están más o menos en el mismo plano, ninguno se aleja mucho de ese plano. Ese plano se define como el plano, está definido sobre el plano de la órbita de la Tierra, que llamamos el plano de la eclíptica, y respecto a ese plano del planeta que más se alejaba era Plutón, que vamos a ver que eso ya lo hacía diferente, y Mercurio, que está alejado 7 grados. Los otros prácticamente todos están sobre el mismo plano de la órbita de la Tierra. Y eso tiene, por ejemplo, la consecuencia observacional de que cuando ustedes ven al cielo, esta es una foto muy bonita, pues una representación, todo lo van a ver como por el mismo, sobre esa eclíptica, o como sobre el mismo camino del cielo. Quiere decir que cuando ustedes busquen un planeta en la noche, van a estar muy en el mismo camino que sigue la luna o en el mismo camino que ha seguido el sol durante el día. O sea, nunca los van a ver muy hacia el norte o muy hacia el sur, sino sobre ese mismo plano debido a que, como les digo, todo está en el mismo plano que denominamos el plano de la eclíptica. Igualmente, la nebulosa giraba en un sentido y en ese sentido giran los planetas. O sea, los planetas giran alrededor de sí mismos en el mismo sentido que giran alrededor del Sol y las lunas igual. Incluso el Sol gira en esa misma dirección. Eso se llama el sentido directo. Hay solo un planeta que se mueve en el sentido, que gira en el sentido contrario y es Venus. Y no se sabe realmente, parece que pudo tener o un golpe en su comienzo que lo puso al revés, o pudo ser algunos efectos gravitacionales, además gira muy lentamente, pero todos los planetas sí giran alrededor del Sol en el mismo sentido, en el sentido directo, y la mayoría de las lunas también, aunque hay lunas, como lo vamos a ver más adelante en la segunda conferencia, que giran en sentido que llamamos retrógrado, o sea, giran hacia el otro lado, y eso implica que no se formaron allí junto con el planeta, sino que pudieron llegar después o sea, son lunas que fueron atrapadas por el planeta sobre el cual giran. Hablando de masas, pues el Sol tiene más del 99% de la masa de todo el sistema solar, o sea, él se llevó prácticamente todo. Júpiter tiene casi el doble de la masa de todos los demás planetas juntos y pues si los demás pues tienen muy poca masa, como lo pueden ver en esa, proporcionalmente, como lo pueden ver en esa tabla. Aquí podemos ver una tabla con las principales características físicas. Tomemos la Tierra como referencia. Entonces, fíjense que si consideramos que el diámetro y la masa de la Tierra es 1, entonces vamos a ver que Venus es muy parecido a la Tierra. Son planetas gemelos del mismo tamaño. Mercurio es más pequeño, con solo 0.38% del diámetro, del tamaño. Cuando hablamos de diámetro, podemos decir del volumen, de alguna forma. Y una masa de solo 1.06% de la de la Tierra. O sea, solo un 6% de la masa de la Tierra. Y Marte, pues es la mitad del diámetro de la Tierra, la mitad del tamaño, y solo tiene un 11% de la masa. Los planetas gigantes de los cuales hablaremos en la segunda conferencia, pero podemos ir viéndolo desde aquí, son gigantes, por eso los llamamos planetas gigantes o gaseosos gigantes, porque fíjense que Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra y 11 veces su diámetro, Saturno muy similar, Urano y Neptuno son un poco más pequeños, y Plutón y los planetas enanos, que serán los temas de la tercera conferencia, definitivamente son lo que su nombre los dice, unos enanitos comparados incluso con los planetas terrestres. Esta es una comparación bien ilustrativa, o sea, tenemos la Tierra y Venus, que como les dije son más o menos del mismo tamaño, Marte un poco más pequeño, la mitad de la Tierra más o menos, Mercurio el más pequeño de los cuatro, y en esta gráfica pues se coló Plutón, pero nos sirve para ver que Plutón es de los planetas enanitos que son otra familia de planetas hoy en día. Ya si ponemos los planetas gigantes, entonces vamos a ver que Júpiter y Saturno ya son unos gigantes,
Urano y Neptuno están en el medio, y ya los planetas terrestres comparados con estos se vuelven mucho más pequeños. Y si ponemos el Sol, entonces ya prácticamente los planetas terrestres ya se vuelven casi que insignificantes junto al tamaño del Sol, como lo habíamos adelantado de alguna forma. Ahora, hay incluso lunas del sistema solar que son más grandes que que algunos planetas. Por ejemplo, las dos más grandes lunas del sistema solar, Ganimedes de Júpiter y Titán de Saturno, son más grandes que el planeta Mercurio. Y Plutón, por ejemplo, es más pequeño que algunas de las lunas del sistema solar. Entonces, eso también para tener en cuenta un poco los tamaños. Bien, vamos a dar una mirada bueno, no se debe mirar al sol. Vamos a dar a mirar un poquito el sol. Pues, como les dije, el sol es una estrella. Eso la hace diferente a todos los otros cuerpos del sistema solar, porque al ser una estrella, ella genera su propia energía y la energía de la cual depende todo el sistema solar es la fuente de no solo el centro gravitacional, sino la fuente de calor, de energía, de luz y en el caso de la Tierra también de vida. Ahora, ¿de dónde genera el sol su energía? El Sol es una estrella, devolvamos, tipo G2, es una estrella que no es ni de las muy grandes ni de las muy chicas, ni muy caliente tampoco, está en una, superficialmente tiene 6.000 grados Kelvin de temperatura, pero en su interior tiene 10 millones de grados Kelvin. A esa, bueno, está formado más que todo por hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno son núcleos de protones, su núcleo es un protón, es decir, el hidrógeno es un protón y un electrón, pero a 10 millones de grados que están en el interior del Sol, pues los electrones se han desprendido, hay solo protones y es más, la energía es tan alta que venciendo la repulsión electrostática entre los protones, los cuatro protones se fusionan y crean un núcleo de helio 4. En ese proceso se libera una gran cantidad de energía. Y esa energía es la energía que irradia la estrella. Entonces aquí podemos ver la estructura del Sol. Tenemos un núcleo, en ese núcleo es donde está ocurriendo la fusión nuclear. Luego hay una zona radiativa donde las fotones viajan por radiación, duran del orden de millones de años en atravesar esa zona. Luego hay una zona convectiva donde ya el movimiento se hace por convección, o sea, el plasma más caliente sube y el plasma más frío baja, parecido a lo que puede ocurrir en una olla con el agua que uno calienta. La parte que nosotros vemos, aunque insisto, no hay que verla nunca, es la fotósfera. En la fotósfera podemos ver con ayuda, con filtros, podemos ver las manchas solares, que son simplemente zonas del Sol que están menos calientes y que por contraste las vemos oscuras. Por encima de la fotósfera está la cromósfera y por encima de la cromósfera la corona, que solo las vemos durante los eclipses. Y hay, como les dije, hay explosiones solares, tormentas solares, y el Sol está desprendiendo una gran cantidad de partículas cargadas que denominamos el viento solar. Esta es una representación de las manchas solares que ya hablamos, que son simplemente zonas donde el Sol está un poco menos caliente por esos efectos magnéticos y las vemos, por contraste, las vemos oscuras. Bien, vamos entonces ya ahora sí a centrarnos sobre el sistema solar interior, que es lo que nos interesa. Ya habíamos visto las distancias. O sea, vemos que todo está a una distancia en una zona que está a 1.5 unidades astronómicas del Sol. También vimos ya un poco las características físicas. Nos faltaría ver un poco la densidad. O sea, estos planetas son lo que llamamos planetas rocosos, planetas que están constituidos por elementos pesados, entonces sus densidades son altas. El planeta más denso, pues es la Tierra, seguida por Mercurio y Venus, pero los tres están en densidades muy similares,
Marte es un poco menos denso y la Luna definitivamente es de estos cuerpos de la zona del sistema solar interior la menos densa de todos. Esa densidad de la Luna vamos a tenerlo en cuenta también más adelante porque la Luna es menos densa, porque no tendría, si se formó en el mismo sitio de los otros cuerpos, no tendría por qué ser menos densa. Bueno, eso simplemente muestra con cifras, o sea, la Tierra tiene 12.756 kilómetros de diámetro, Venus 2.100, le sigue Marte con la, como les dije, más o menos la mitad de la Tierra, y Mercurio, el más pequeño de los cuatro. Bien, bueno, aquí vemos simplemente en barras el diámetro, es lo mismo, Venus y la Tierra, los más grandes. Mercurio el más pequeño, Marte intermedio y bueno, y ahí está la Luna también y las densidades que ya las revisamos antes. Esto es una distribución de masa, entonces también es interesante ver este pastel acá. Entonces fíjense que la Tierra representada en verde tiene casi la mitad de todos los otros. Venus le sigue un poco más pequeño en cantidad de masa. Luego tendríamos a Marte, que es el que está en azul claro, Mercurio en azul oscuro y la Luna definitivamente con una proporción de masa muy pequeña. Ahora, habíamos hablado de la diferenciación vertical y de que todos estos planetas son similares, esa diferenciación vertical los hizo similares, o sea, tienen un núcleo que está formado por metal, que es lo más denso. Un manto que está formado por densidad media de rocas de densidad media y una corteza que es la roca más liviana. Entonces, obviamente el planeta que mejor conocemos en su estructura, digamos, de lo que tenemos pruebas de su estructura interna, es de la Tierra, pero asumimos que todos los otros deben ser muy similares. Entonces, aquí tenemos de nuevo el caso de la Tierra, que es el que más conocemos, que sabemos que tiene un núcleo interno sólido, un núcleo externo líquido, un manto y una corteza. Eso no lo conocemos tan bien, por ejemplo, en el caso de Venus, creemos que sí debe haber un núcleo y un manto, lo que no sabemos es si ese núcleo se asume que está fundido también, pero no es tan claro. Eso se deduce también por los campos magnéticos. En el caso de Mercurio, sabemos que por la densidad, recuerden que Mercurio es el más denso, que el núcleo es el más grande proporcionalmente al planeta de todos los cuatro. Y en Marte no hay casi campo magnético, entonces se supone que el núcleo y en la Luna tampoco, el núcleo de estos cuerpos ya está inactivo. Aquí podemos verlo en otra representación. Volvamos al caso de la Tierra con su núcleo interno, externo y el manto. Venus, asumimos que es muy parecido. Mercurio, creemos que tiene solo un núcleo muy grande que podría estar fundido porque Mercurio tiene campo magnético. Y definitivamente Marte y la Luna, creemos que no tienen ya un núcleo activo, tienen un núcleo muy pequeño o algo. Algo pasó ahí porque no hay prácticamente un campo magnético grande. Ahora, hablando del campo magnético, esos núcleos fundidos de metal en estos planetas, más el movimiento de giro del planeta, hace que ese metal fundido, que ese conductor eléctrico, cree corrientes de convección y esas corrientes de convección crean magnetismo y a ello se debe el campo magnético de estos planetas. En el caso de la Tierra, pues también siempre insistiré, es lo que más conocemos, es como un imán que hubiera ahí y crea unas líneas de campo magnético que entre otras cosas nos protegen del viento solar, o sea, como les dije, el viento solar lanza al espacio, especialmente cuando hay tormentas solares, una gran cantidad de partículas cargadas, que son más que todo protones y núcleos de helio, etcétera. Esas partículas, si no tuviéramos el campo magnético, chocarían directamente con la Tierra y por efecto afectarían la vida de la Tierra. Este campo magnético desvía esas partículas y hace que se desvíen por los polos donde forman auroras. Y también forman cinturones de radiación, los conocidos cinturones de Van Allen,
que están rodeando también, están asociados pues a este campo magnético de la Tierra y están alrededor de la Tierra. Bueno, esta es una de esas bellas auroras polares que ahí, tuvimos una conferencia sobre ellas hace poco, que son consecuencia de esas, del campo magnético, de la interacción del viento solar con el campo magnético terrestre y las partículas de la atmósfera alta de la Tierra. Ahora, ¿qué determina la que sean distintos? Vamos a ver que no todos superficialmente son iguales, mientras que Mercurio y la Luna son planetas pequeños o cuerpos pequeños, muy, muy surcados de cráteres, o sea, muy craterizados. Venus, la Tierra y Marte, bueno, sobre todo Venus y la Tierra prácticamente no tienen cráteres de impacto y Marte muestra muy pocos. Entonces, ¿qué hace que un planeta, que esa representación me pareció muy simpática, un planeta como la Tierra no muestre cráteres, mientras que un cuerpo como la Luna esté tan lleno de cráteres? Pues en esta, en esto muestran como que fueran, le afearan de alguna forma la cara a la Luna. Entonces, ahí hay diferentes cosas que considerar. Una es el tamaño del planeta, porque un planeta pequeño, como es el caso de Mercurio o de la Luna, se enfrían muy rápido y se, digamos, su campo, su núcleo deja de ser activo y al enfriarse dejan de tener también fenómenos vulcanismo y flujos de lava y fenómenos geológicos. Entonces, y tectónica y demás. Entonces, los planetas grandes que permanecen calientes dentro, entonces eso hace, eso promueve vulcanismo y tectónica. Y también los planetas grandes, ya lo habíamos visto, son capaces de atrapar atmósfera y atrapar agua. Entonces, el agua y la atmósfera crean erosión. O sea que al tener atmósferas también esa erosión ayuda. Porque vamos a ver que el hecho de que un planeta esté muy craterizado, bueno, vimos que al comienzo hubo una gran cantidad de bombardeo que creó cráteres en todos. Lo que pasa es que aquellos planetas, los pequeños, que no tuvieron actividad geológica porque se enfriaron muy rápido, entonces todavía muestran las cicatrices, digamos, de ese bombardeo inicial, que es el caso, por ejemplo, de Mercurio o de la Luna. Mientras que planetas como la Tierra, que pongamos el caso de la Tierra, que es el principal, que ha tenido en los 4.600 millones de años actividad geológica, volcanes, flujos de lava, y además ha tenido agua, erosión por agua, aire, vientos, etcétera. Entonces, la huella de los cráteres de los primeros 500 o 1000 millones de años desapareció. No hay nada de eso y toda la superficie es nueva. Vamos a ver que es parecido el caso de Venus y el caso de Marte es una mezcla de terrenos antiguos y terrenos nuevos. Aquí a la izquierda podemos ver que simplemente cuando un meteoro choca con un planeta que todavía está activo, entonces sale lava del interior, que fue lo que pasó, digamos, en algunas zonas de la Luna o etcétera, en Marte, y forma una superficie de lava, una superficie basáltica que cubre los cráteres que pudieron existir antes. Si eso no ocurre o si cuando cesó esa actividad volcánica, todavía había bombardeo, entonces vamos a encontrar que todavía vemos los cráteres antiguos. Entonces, entre un planeta tenga mayor número de cráteres en su superficie, será un planeta con una superficie más antigua y eso evidenciará una actividad geológica que cesó muy al comienzo y por el contrario, si no presenta cráteres, mostrará que el planeta está todavía activo o estuvo activo hasta hace relativamente poco. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver uno por uno el caso de Mercurio, que como ya vimos es mucho menor que la Tierra. Mercurio es el tipo de planeta que está bastante craterizado. De hecho, alguien que no lo conociera bien lo podría incluso confundir con la Luna.
Vimos que tiene un núcleo interior metálico muy grande, y pues eso es lo que le da la densidad tan alta, que siendo un planeta pequeño, al tener una proporción alta de metal respecto a la roca, su densidad es alta. Esta es una representación en falso color, de hecho, por la nave Messenger, donde podemos ver ahí también la gran cantidad de impactos que tiene este planeta, debido a todo lo que hablamos antes, o sea, a que es un planeta que después de que hubo el gran bombardeo no tuvo mucha actividad geológica y por lo tanto hoy en día podemos seguir viendo los golpes, los cráteres ocasionados por el bombardeo inicial. Esta es un golpe, uno de los más, que se llama una cuenca, es decir, es un punto donde cayó el meteorito, lo que ustedes ven ahí en naranja, y creó lo que se llama una cuenca basáltica, que es la cuenca Caloris en Mercurio, y esas zonas que ustedes ven hacia afuera más naranjas parece ser que tuvieron que ver con actividad volcánica. Cuando cayó el meteorito ahí todavía Mercurio tenía un interior fundido, y entonces surgió la lava y creó esa gigantesca cuenca en Mercurio. Aquí la podemos ver más, aquí podemos ver mucho mejor la configuración de donde el meteorito chocó y donde surgió la lava que formó esa cuenca que tiene una forma circular alrededor. Y podemos ver también otra gran cantidad de cráteres, pero fíjense que hay cráteres pequeños dentro de la cuenca, que son los cráteres que formaron cuerpos que llegaron mucho más tarde del que formó la cuenca Caloris. Como el planeta estaba todavía fundido, las ondas del choque, porque puede, como las ondas en un lago, pero digamos es algo similar, pero las ondas, porque todavía el planeta no estaba totalmente solidificado, llegaron hasta las antípodas. Y en las antípodas de la cuenca Caloris se encuentran estas formaciones que son un terreno como amorfo, que se cree que es debido a esas consecuencias del choque que formó la cuenca Caloris. La otra cosa que ocurrió con Mercurio es que cuando el planeta se enfrió, se contrajo. Y entonces aquí podemos ver que al contraerse, la corteza se levantó, pues se arrugó de alguna forma. Entonces aquí podemos ver los surcos como los acantilados por ese movimiento de la corteza al comprimirse, porque fue como que la corteza tuvo que replegarse sobre sí misma, y entonces podemos ver este tipo de formaciones en Mercurio que hasta donde yo sé no las hay en otros, pues al menos no en otros sitios de los planetas terrestres, y que yo recuerdo en ningún otro sitio del sistema solar. Esto es lo mismo, esta es la representación de esas elevaciones que se crearon por esa compresión en la corteza de Mercurio. Y por supuesto también entre los cráteres hay lo que se llaman llanuras intercráter, llanuras basálticas. Fíjese que hay sitios donde no hay prácticamente cráteres y fue donde simplemente surgió del interior lava que cubrió las zonas más antiguas, o sea que estas zonas de las llanuras intercráter son algo más jóvenes que las donde hay una gran cantidad de cráteres. Bien, hablando de atmósferas, entonces las atmósferas de estos planetas ya hemos visto que están constituidas en gran cantidad por dióxido de carbono, mucho, mucho más en el caso de Marte y de Venus, pero la diferencia es que Marte tiene una atmósfera muy delgada, muy enrarecida y tiene unas temperaturas medias de menos 50 grados centígrados. Al otro extremo está Venus, que tiene por el contrario una atmósfera muy gruesa y una temperatura, una presión muy alta, vimos también, y una temperatura media de 420 grados centígrados. Ese es un planeta supremamente caliente. Y la Tierra es un planeta que, como tiene una menor cantidad de CO2, tiene una temperatura media muy regulada de 15 grados centígrados.
¿Qué hizo que estos planetas, que como ya hemos visto, se formaron en la misma zona del sistema solar y, por ejemplo, en el caso de la Tierra y Venus, tenían prácticamente el mismo tamaño y los mismos componentes? ¿Por qué evolucionaron tan diferente? Eso tiene que ver a que tienen atmósfera y tiene que ver con el efecto que llamamos efecto invernadero. El efecto invernadero tiene que ver con que la luz del sol llega a un planeta y parte de esa luz es reflejada en la atmósfera, como lo pueden ver acá. Pero si el planeta posee lo que se llaman gases invernadero, que son más que todo dióxido de carbono, vapor de agua, metano, entonces parte del calor es atrapado por la atmósfera y hace que el planeta se caliente un poco más que si no tuviera atmósfera. Y se llama invernadero porque es lo mismo que hacen las tejas de un invernadero de calentar el ambiente del invernadero. Y es el fenómeno por el que ahora estamos preocupados porque lo que estamos haciendo con el cambio climático es botando gases invernadero a la atmósfera, especialmente dióxido de carbono, haciendo que el efecto invernadero en nuestro planeta suba y esté calentándose el planeta. Pero bueno, volviendo al caso de estos tres planetas, entonces vimos las temperaturas medias y vimos que las temperaturas en el caso de, es decir, lo que aporta el efecto invernadero es 55, bueno, un minuto. No, estas son las temperaturas de cada uno de los. Sí, o sea, en Venus, volvamos a leerlo. 420, dijimos, bueno, 460 grados, pero el efecto invernadero es responsable de 285 grados. O sea que si no hubiera efecto invernadero, Venus estaría a 175 grados. La Tierra, el efecto invernadero le aporta 31 grados. O sea, si no hubiera efecto invernadero, estaríamos muy fríos, a menos 16 grados, y posiblemente los mares estarían congelados. Y en Marte, como es tan delgada la atmósfera, el efecto invernadero solo aporta 5 grados, o sea que es muy poquito. Si no tuviera el efecto invernadero, solo estaría 5 grados más abajo. O sea, prácticamente podríamos decir que Marte no tiene un efecto invernadero hoy en día. Y bueno, esto simplemente es para mostrar que la cantidad de dióxido de carbono que hay en las atmósferas de estos planetas es lo que hace que el efecto invernadero en Venus sea un efecto invernadero muy fuerte. En Marte prácticamente no exista, pero no es tanto por la proporción de dióxido de carbono, sino por lo poquita atmósfera que tiene. Y en la Tierra, sí, indudablemente, es porque la cantidad de dióxido de carbono es muy baja. Ahora, ¿qué regula el efecto invernadero? Ya sabemos que en el caso de la Tierra, y podemos extrapolar de alguna forma a Marte y a Venus, el que el efecto invernadero se haya mantenido a lo largo de la historia de la Tierra tiene que ver con este ciclo que se llama el ciclo carbonato-silicatos y que tiene que ver con que el planeta tenga actividad volcánica y mantenga esa actividad volcánica y tenga agua líquida. Entonces, lo que tiene el ciclo lo que hace es que el dióxido de carbono que es botado por los volcanes es retirado de la atmósfera por acción del agua, ya sea el agua de lluvia, el planeta llueve, o el agua que está en ríos, en lagos, etc. En el caso de la Tierra, en el agua, bueno, en general, en el mar, se forma ese dióxido de carbono, forma rocas carbonatadas, y en el caso de la Tierra, en un periodo que es de millones de años, esas rocas vuelven al subsuelo, al manto, y vuelven a salir por los volcanes. Y de alguna forma el ciclo regula el efecto invernadero. O sea, si trata de subir, el dióxido de carbono es botado por los volcanes y hace y el agua lo va absorbiendo y hace que esté controlado el efecto invernadero. En el caso de Venus, bueno, también una cosa que no dijimos es que el Sol en su comienzo era un poco menos luminoso. Entonces se cree que Venus en sus comienzos pudo tener agua, incluso océanos, pero cuando el Sol se fue calentando, el planeta se fue calentando, entonces el planeta, aunque tenía agua y posiblemente formaba nubes,
las nubes el punto donde el agua condensaba, que en el caso de la Tierra es a unos 10 kilómetros de altura, en el caso de Venus estaba mucho más alto, como unos 100 kilómetros de altura. Y a esa altura, la luz ultravioleta del Sol puede romper la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno escapa al espacio mientras que el oxígeno se puede combinar. Pero entonces, cuando ya Venus no tuvo más agua, entonces y se cree que la perdió en un tiempo relativamente corto, entonces, mientras que sí siguió teniendo actividad volcánica, entonces ya el dióxido de carbono que salía por los volcanes, no había agua que lo pudiera absorber, no había lluvia, no había ya océanos, etcétera. Y entonces se fue acumulando en la atmósfera de Venus y hizo que Venus se convirtiera en el planeta tan caliente de que hemos hablado, con un efecto invernadero prácticamente desbordado. Ya que estamos en Venus, hablemos de Venus. Venus es el cuerpo más brillante después del Sol y la Tierra. Es ese, ahora se está viendo como un cuerpo bien brillante que ve uno al atardecer o al amanecer, lo que llaman un lucero. Eso es Venus. Infortunadamente está siempre cubierto por nubes, entonces no podemos ver las características de la superficie de Venus. Sin embargo, las conocemos porque hay naves, especialmente la nave Magallanes, que hizo estudios de radar en Venus y hoy conocemos la superficie de Venus que está cubierta por esa capa de nubes de la atmósfera y tenemos incluso mapas ya de todo el planeta. Venus presenta muy pocos cráteres. Aquí hay tres cráteres en esta foto, pero en realidad tiene muy pocos cráteres, lo que evidencia una superficie nueva, como vimos antes. Y efectivamente, lo que Venus muestra es una gran cantidad de actividad geológica. Por ejemplo, esto es restos de un antiguo volcán, donde podemos ver por la ladera de la montaña los flujos de lava que ocurrieron allí. Tenemos estas formaciones que se llaman como pancakes, que son simplemente puntos en los cuales surgió lava del interior, de lava pesada, digamos, que tuvo un surgimiento lento y por eso formó estas características que, como se parecen a un pancakes, los llaman pancakes, tienen ese nombre. Incluso hay características tectónicas en Venus, o sea, estos son simplemente plegamientos en la corteza. Sin embargo, no se tiene evidencia de placas tectónicas en Venus. Entonces, simplemente hay fenómenos que crearon este tipo de terrenos, pero no hay evidencia de placas tectónicas. Y aquí hay un cuadro que resume bien esto. Entonces tenemos muy pocos cráteres, como dijimos, tenemos actividad volcánica, por ejemplo, en esos estratovolcanes que son de lava gruesa, lo que les dije que forman como pancakes, están arriba. Las características de fuerzas tectónicas que fracturaron y torcieron y fracturaron y sí, y plegaron de alguna forma la corteza. Hay picos volcánicos que tienen que ver con volcanes parece a los que hay en Hawái en la Tierra. Y lo que tenemos aquí abajo, donde dice 50 kilómetros, son otra serie de formaciones circulares que se llaman coronas, que también son consecuencia de actividad volcánica. Entonces, eso nos muestra que en Venus sí hubo actividad volcánica. Algunos científicos creen que hoy todavía puede haberla, pero no hay una evidencia directa de que la haya. Posiblemente las naves que van a visitar Venus en el futuro nos saquen de esa duda, pero sí se cree que hasta hace unos 500 millones de años pudo haber habido actividad geológica, que eso pues es un tiempo relativamente corto en términos planetarios. Esta es una foto del suelo de Venus tomada por las naves Venera de la Unión Soviética hace ya bastantes años, pero es lo único que tenemos por ahora, una superficie bastante gastada por la calor y la presión que hay sobre ella. De hecho, la nave no sobrevivió, creo que más de media hora. Yendo al caso de la Tierra, entonces la Tierra, pues como lo vimos, es un planeta muy especial y no especialmente porque nosotros lo habitemos, aunque de alguna forma también.
Sino porque es un planeta que ha permanecido, digamos, vivo geológicamente durante toda su historia, y esa actividad geológica de la Tierra es dependiente de lo que llamamos la tectónica de placas, que es el único planeta hasta donde sabemos que tiene ese fenómeno. Y tiene que ver con que la corteza de la Tierra está rota como una cáscara de huevo en diferentes placas que se mueven sobre el manto, chocan unas con otras en ciertos puntos. Aquí podemos ver, digamos, la placa del Pacífico choca con la placa de Sudamérica. Y ahí en ese punto que está muy cerca a nosotros se forman lo que se llaman cordilleras de plegamiento. La cordillera de los Andes es una cordillera de plegamiento, que ese tipo de cordilleras tampoco las hay en otro planeta, solo en la Tierra. Hay una zona de subducción donde la placa del Pacífico se hunde debajo de la placa de Sudamérica. Y ahí hay la cadena de los Andes con una gran actividad volcánica. Hay otros puntos donde la placa, digamos, en el centro del Océano Atlántico, las placas no chocan, sino se separan, y ahí se está creando nueva corteza. Y hay otra serie de fenómenos que tienen que ver con la tectónica, pero esencialmente lo importante es que este es el motor que mantiene geológicamente viva la Tierra. Y como vimos, el hecho de que haya agua líquida y actividad volcánica es lo que mantiene el efecto invernadero regulado. Entonces, el que vimos, el fenómeno este ciclo carbonato-silicatos ha funcionado durante toda la historia de la Tierra y sigue funcionando, y por eso el clima de la Tierra ha estado regulado. Tenemos un efecto invernadero que no es tan fuerte como el de Venus ni tan débil como el de Marte, y eso nos permite los 15 grados de temperatura media, como ya lo vimos, y algo muy importante que es la presencia en nuestro planeta, la presencia de agua líquida. Bueno, aunque en realidad el agua en la Tierra existe en los tres estados: sólida en los capas polares y en las altas montañas, líquida en mares, lagos, ríos, etcétera, y gaseosa en la atmósfera en forma de nubes. Pero el hecho de que haya agua líquida en nuestro planeta tiene mucho que ver con que se diera el fenómeno de la vida, que también, hasta donde sabemos, el único planeta que lo tiene es el nuestro. Vamos a ver entonces nuestra luna, el único planeta. Bueno, vamos a ver, Marte tiene dos pequeñas lunas, pero prácticamente que nuestra luna es la única luna importante en el sistema solar interior. Es una luna relativamente grande para el tamaño del planeta. Aquí podemos ver un tamaño relativo, o sea que si a la Tierra le pusiéramos el tamaño de un balón de básquet, la luna tendría el tamaño de una bola de tenis. Entonces es un planeta, una luna bastante grande para el tamaño de la Tierra. Ahora, lo otro que vimos es que la luna, no es muy claro cómo se pudo formar una luna tan grande cerca a un planeta tan pequeño. Entonces, la teoría que más explica la formación de la luna, y recuerden que también la luna vimos que tenía una densidad menor y no tendría por qué tenerla, es que lo que llamamos la teoría de la gran colisión, y es que en los inicios, esos caóticos del inicio del sistema solar, un cuerpo del tamaño de Marte chocó con la Tierra, arrancándole las capas exteriores a la Tierra. Y el resto de ese cuerpo, de lo que quedó de ese cuerpo, más lo que le arrancó a la Tierra, quedó en órbita, y la gravedad unió los pedazos y formó la Luna. Entonces, el hecho es la teoría más aceptada, porque si la Luna tiene menor densidad de la Tierra, se puede explicar porque está formada por las capas exteriores de la Tierra, que como vimos son capas de roca de menor densidad, y posiblemente tiene muy poco metal. Entonces, por eso, a pesar de que está en la misma zona del sistema solar, allí pegadita a la Tierra, tiene menor densidad porque está formada por material más liviano. La Luna, que cualquiera la ha visto, tiene unas zonas que podemos ver más claras y unas zonas que tienen como manchas más oscuras. Las zonas altas se llaman, las zonas claras se llaman zonas altas, las tierras altas de la Luna, y las zonas oscuras se llaman mares.
porque cuando Galileo los vio por su telescopio pensó que eran mares. Hoy en día sabemos que son llanuras basálticas. Entonces, esos mares que parecen más oscuros son superficies más jóvenes porque están prácticamente desprovistas de cráteres. Y son superficies que son llanuras de lava, mientras que las tierras altas, que realmente están más altas, son zonas más antiguas donde podemos ver cráteres gigantescos que fueron los cráteres del bombardeo inicial. Entonces, aquí podemos ver algo parecido a lo que vimos ya antes, o sea, el bombardeo fuerte, intenso, ocurrió en los primeros 1.000 millones de años, cayendo sobre la luna que ya se había formado y creando los cráteres como los que podemos ver a la izquierda, que ya hemos dicho son cráteres muy grandes, muy antiguos, están erosionados. De hecho, bueno, esos cráteres también generalmente tienen un pico en el centro por el rebote que tuvo el material cuando se formó el cráter y tienen como graderías en la parte externa, que ustedes lo pueden ver en ese cráter. Luego, las mares son más nuevos y simplemente ocurren, vamos a verlo ahora, donde todavía la luna estaba fundida y al golpear el meteorito surgió lava tapando, digamos, las zonas más antiguas. Y luego, ya hoy en día, desde hace unos 2.000, 2.500, 3.000 millones de años, lo que ocurre en la luna, ya la luna se enfrió muy rápida, no hubo más flujos de lava, no hubo más formación de mares. Y podemos ver los cráteres antiguos y encima de ellos cráteres modernos que son mucho más pequeños. Aquí podemos ver cómo se forman los mares. Entonces simplemente podemos ver arriba donde golpeó el meteorito, todavía en el interior había lava fundida que cubrió ese sitio creando las llanuras que son más oscuras y que inundaron con lava creando esas llanuras, que son las que nosotros denominamos mares. Bueno, y finalmente vamos a ver el último planeta, Marte, perdón. Marte tiene dos hemisferios diferentes, mientras que el hemisferio sur tiene más tierras altas, o sea, está más craterizado y probablemente es más antiguo, como lo hemos venido indicando, que los terrenos más craterizados son más antiguos. El hemisferio norte de Marte tiene muchísimos menos cráteres, lo que quiere decir que debió haber mucha más actividad geológica que borró los cráteres en la parte norte. Hay más llanuras basálticas, hay volcanes que hoy en día ya no están activos, pero debieron estarlo en las primeras etapas, en los primeros años de Marte. E incluso hay evidencias de que hasta pudo haber ha habido un agua, un océano en la parte norte de Marte. Aquí podemos ver parte de esa parte norte. Entonces aquí podemos ver esos tres montañas, es la región de Tarsis. Hay tres volcanes ya extintos y un gran volcán más al norte que es el Monte Olimpo. Pero a la derecha ustedes pueden ver como una gran cicatriz. Ese es el Valle Marinero, porque lo descubrió la nave Mariner, por eso se llama así. No es que tenga agua, ni fue abierto por agua, es simplemente una falla geológica en Marte que también tiene que ver con la actividad volcánica que hubo en ese norte de Marte. Aquí lo podemos ver de nuevo y realmente es un canal gigantesco junto al cual un cañón, junto al cual, por ejemplo, el cañón del Colorado sería insignificante. O sea, tiene unos 6.000, creo, kilómetros de largo, o sea, atravesaría Estados Unidos de costa a costa. Es una cosa. Y todo esto está en ese hemisferio norte de Marte, que, como les digo, tuvo una gran actividad geológica. Ese es el principal volcán ya extinto, el Monte Olimpo, que también es un gigante. O sea, en su base cabría holgadamente un país como Francia. Y tiene una altura de 27 kilómetros, o sea, unas tres veces el Monte Everest. Es un volcán que se llama un volcán de placa, o sea, es parecido a los volcanes que hay en Hawái.
Y no se forma, como vimos, los volcanes de la Tierra por plegamiento, porque aquí tampoco hay capas, hay placas tectónicas por plegamiento, sino por tectónica vertical. O sea, hay como, ¿qué es lo que pasa, digamos, en Hawái? Hay lo que se llama un punto caliente, un sitio donde está surgiendo material del interior, del manto. Hay un punto donde hay surgimiento de lava y se van formando las islas. Como hay movimiento de la capa tectónica, van formando como una cadena de islas. En Marte, como no había la capa tectónica, pero sí el flujo tectónico vertical de lava, entonces formó esta montaña tan alta. Parecido al Mauna Loa en cierta forma, pero obviamente muchísimo más grande el Monte Olimpo que el Mauna Loa. Ahora, en Marte también, como les dije, el Valle Marinero no fue formado por agua, sino por estos fenómenos geológicos, pero en Marte sí hay evidencia de antiguos ríos. Esta es una evidencia de un río que desembocaba posiblemente en un lago, y se sabe que no solamente hubo, o sea, se sabe que fue agua corriente, porque muchos de estos antiguos ríos marcianos van desde zonas altas hasta zonas bajas y, por ejemplo, llegan a un punto donde pudieron formar un lago. Hay muchas otras evidencias hoy en día de que en algún momento Marte tuvo agua, como estos lechos a la izquierda, como lechos secos de antiguos ríos marcianos, como fluvia, como varios ríos que se unen ahí. A la derecha una avalancha que pudo ser producida por agua o por hielo. Cráteres que en lugar de tener rayos tienen como un frente de inundación, o sea que cuando golpeó el meteorito sobre Marte, seguramente había agua en el subsuelo, se descongeló y creó la inundación que podemos ver alrededor del cráter. Y sitios donde definitivamente vemos que como este valle, el Valle Pitz, que fue donde se posó la nave, el Curiosity, que simplemente vemos que es agua que bajó de la montaña y creó como un abanico aluvial, o sea, un delta que se abrió cuando el flujo de agua, el río, digamos, llegó al valle. Hay también evidencias por cosas más pequeñas, como tipos de, como obtener, hay robots que ya han tomado fotos del terreno directamente en formaciones de rocas, de minerales que solo se forman en presencia de agua. Y tuvimos la comparación entre la Tierra y Marte. Minerales como la hematita, que solo se forma en presencia de agua. Estas son minerales de hematita en Marte. Y hoy en día se cree que incluso por características de parecidas a una costa, pudo haber habido un océano pequeño y poco profundo, pero finalmente un océano en la parte norte de Marte. Entonces, la historia del agua en Marte es muy interesante porque lo que se cree es que Marte en sus inicios tuvo agua y poco a poco la fue perdiendo. Y fue perdiendo por varias características, entre ellas porque Marte es un planeta más pequeño y mucha parte del agua debió escapar al espacio. Hoy en día sabemos que ocurrieron, que hay eras geológicas en Marte y que realmente al comienzo pudo haber tenido, por ejemplo, un campo magnético que luego lo perdió. Bueno, están los impactos, que es lo mismo que vimos en los otros planetas. El vulcanismo que solo duró. Ahí podemos ver en la escala, eso es como uno hasta hace unos 3.700 millones de años, o sea que solo duró como unos 1.000 millones de años. Eventualmente pudo haber vulcanismo tardío, pero prácticamente el vulcanismo importante se acabó. Y vemos también ahí agua, o sea que debió haber valles con agua, ríos, etcétera. Pero también el agua se fue perdiendo con el tiempo. También tiene que ver con que en Marte, si el vulcanismo se acabó volviendo al ciclo carbonato-silicatos, entonces pasó lo contrario a lo que pasó en Venus. Al acabarse el vulcanismo, dejó de haber dióxido de carbono en la atmósfera, el efecto invernadero bajó y el agua pues se congeló. El cuento o el asunto de la vida en Marte es que sabemos que la vida en la Tierra se originó muy temprano.
Entonces, realmente hace unos 3.500 millones de años ya hay fósiles de microorganismos, entonces se cree que apenas cesó el gran bombardeo surgió la vida. Sí, como vimos en la diapositiva anterior, hace 3.500 o 4.000 millones de años, Marte todavía tenía condiciones, entonces se cree que la vida sí pudo haber surgido en Marte y después o se extinguió o está adaptada, está en el subsuelo, está en alguna parte. Entonces, pues eso es, esa es la historia de Marte. Tenemos cosas complementarias como que hoy en día todavía hay evidencias de flujos de agua, o sea, se sabe que debe haber agua en el subsuelo marciano y de hecho eso es un mapa del subsuelo de Marte, de lo que se llama el permafrost marciano. Y Marte indudablemente es el planeta más explorado hasta el momento. Ustedes saben que incluso ahora mismo está la nave Perseverance y el helicóptero Ingenuity, que ha hecho unos vuelos impresionantes sobre Marte. Marte tiene dos pequeñas lunas, Fobos y Deimos, son asteroides capturados por el planeta rojo. Vamos a ver ahora los asteroides. El cinturón de asteroides está muy cerca y se cree que estos asteroides se acercaron mucho al planeta y quedaron atrapados. Aquí vemos un detalle de Fobos, que es muy parecido a lo que vamos a ver ahora de los asteroides, y un detalle de Deimos. Entonces, para concluir esta parte del sistema solar exterior, entonces podemos ver aquí, esta es una gráfica muy ilustrativa porque podemos ver arriba que mientras la Tierra, así es la coordenada horizontal muestra el tiempo y la actividad geológica o tectónica o volcánica. Entonces la Tierra ha estado activa durante toda su historia. En el otro extremo tenemos a Mercurio y la Luna, que solo estuvieron activos los primeros 500 o 1.000 millones de años, mientras duró el gran bombardeo, por eso todavía presentan los cráteres gigantescos de la primera etapa del sistema solar. Venus, que todavía no sabemos, sabemos que hasta hace unos 500 millones de años debió estar activo, pero hay posibilidades de que todavía lo esté y que tenga actividad geológica todavía parecido a la Tierra. Y Marte, que es un intermedio, o sea, duró activo un tiempo, pero finalmente cesó esa actividad como un poco antes de la mitad de su historia. Ya para terminar, entonces vamos a ver que entre las órbitas de Marte y Júpiter existe el llamado cinturón de asteroides. Contrario a lo que se creía antes, el cinturón de asteroides no es el resto de un planeta, sino es el material que no alcanzó a formar un quinto planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter. Y eso fue especialmente porque Júpiter, con su gran masa, primero se llevó gran parte de la masa, también por eso se cree que Marte es más pequeño. Y especialmente creó alteraciones gravitacionales que impidieron que allí se formara un planeta. Hay diferentes escenarios para la evolución de un cinturón de asteroides, dependiendo de la cercanía de un planeta gigante. Hoy sabemos que, digamos, los planetas gigantes en los sistemas solares extrasolares migran hacia la estrella. Entonces, si ese fuera el caso, ese modelo muestra que rompen el cinturón de asteroides. El caso de nuestro sistema solar, que el planeta es cercano, pero también migró, o sea, se fue acercando, entonces el cinturón no se alcanzó a formar un planeta, pero el cinturón quedó allí. Y puede haber otro sistema solar en el cual el planeta gigante estuvo todo el tiempo allí, entonces tendría un cinturón aún más denso que el de nuestro sistema solar. Aquí vemos la representación de los asteroides del cinturón que está, como les digo, entre las órbitas de Marte y Júpiter, y hasta ahí llega el sistema solar interior, pero también hay asteroides más adentro, o sea, más cercanos al sistema solar interior, y los troyanos que están en la órbita misma de Júpiter. Son muy pequeños en masa y si el círculo gris es la luna, ellos no alcanzan a tener ni siquiera la masa de la luna. No recuerdo la proporción, pero es muy pequeño, mucho menos de la masa de la luna. Son cuerpos irregulares porque la gravedad no alcanzó a hacerlos esféricos. Un cuerpo, cuando adquiere suficiente masa, la gravedad lo hace esférico. Por eso los planetas son esféricos, pero estos cuerpos no tuvieron la suficiente masa y por eso son
irregulares. El mayor de ellos es Ceres, que es mucho más pequeño que la Luna. Él sí es esférico, eso va a ser importante más adelante, porque Ceres fue el primer asteroide conocido, descubierto en 1801. Inicialmente se creyó que era un planeta, luego se empezó a ver que en esa zona había muchos otros cuerpos que vinieron a constituir el cinturón, pero vamos a retomar la historia de Ceres porque hoy en día es un planeta enano, uno de los cinco planetas de los cuales hablaremos en la última charla. Es un cuerpo muy interesante, vamos a verlo más adelante. No es simplemente una roca muerta, tiene algunos fenómenos, características que revelan que podría tener algún tipo de actividad interna este pequeño planeta. Finalmente, el cinturón está formado por familias de asteroides, o sea, hay unos que están más cercanos al Sol y otros que están más lejanos. Y entre ellos hay como espacios, pues, creados por las resonancias gravitacionales, huecos entre las familias de asteroides que se llaman los huecos de Kirwood, o sea, sitios donde hay mucha menos cantidad de asteroides que en otras regiones a lo largo del cinturón. Y ahí los que más nos interesan son los llamados asteroides rozadores. Hay tres tipos, familias de asteroides, los Apolo, los Amor y los Atenas, que como ustedes pueden ver en esta gráfica, cruzan, muchos de ellos cruzan la órbita de la Tierra y son los que eventualmente podrían chocar con la Tierra. Aunque hoy en día todavía no, si viniera uno no tendríamos mucho que hacer, sí cada vez los estamos conociendo más, estamos mapeándolos más, sabiendo más de ellos y cada vez vamos a ser más, más preparados para que si uno viene a chocarnos podamos hacer algo, posiblemente desviarlo para que no choque. Bien, ese es el tema de la conferencia del día de hoy sobre los planetas terrestres. Como les digo, el tema es muy extenso, tiene muchísima material y podría uno hablar una conferencia de cada uno de los planetas, pero bueno, esto fue lo que tuvimos. Los invito pues a la próxima conferencia donde hablaremos de los planetas exteriores, los planetas de la segunda familia, los planetas gaseosos gigantes, que también se llaman planetas jovianos. Les dejo la tarea de averiguar por qué se llaman jovianos. Y lo tendremos en una semana, el sábado 11 de septiembre, en este mismo horario. Entonces, les agradezco mucho a nombre de Agda su presencia en el día de hoy. Los invitamos a unirse ahora a la sesión de preguntas siguiendo el enlace que ha sido publicado con la charla y que está en los chats de las plataformas virtuales. Entonces, muchas gracias por su atención y espero hayan disfrutado esta conferencia. Gracias.